tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos, usted que nos está viendo ahorita, que nos va a ver mañana, que nos va a ver pasado mañana, aquí en Costa Rica, fuera del país. Un saludo especial para la gente de Guatemala que nos está viendo también. Y para usted que está ahí detrás de ese lente, mi amiga Nicolita, buenas Hola, noches. Hola, Cindy, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Chicos, hoy con toda la bendición del mundo de estar aquí presentando nuevamente el programa. No se imaginan la presión que tenemos aquí en el set principal, porque tenemos al patrón detrás de cámara. ¡Pa, pa, pa! Ahí está, ahí nos está viendo, pero qué gusto tenerlo por aquí. Warner manda un gran saludo, igual que Chaconcito Producciones Chacón. Ahí atentos. Y Nicolita. Córdoba, que nos está viendo allá desde su casita. Ay, señor. Bueno, pero lo vamos a hacer muy bien, Nicolita. Es parte de lo que estamos contentos aquí para disfrutarlo con todos ustedes. Y que nos dieron la oportunidad por el especial del Día de las Madres que estamos presentando todas estas semanas que vienen también. Yo como mamá y usted como hija, y yo Nicole, como qué importante. Hija, lo más importante que vemos la parte mía de mi mamá, yo como hija. Y bueno, y Cindy, que su experiencia como gran madre que es. Muy madre. ¡Qué madre! Bueno, chiquillos, parte de lo que se vivió esta semana, que se ha traído para información para todos ustedes, Nicolita, cuénteme un poquito sobre lo que se vivió el viernes con Warner. El viernes, Warner estuvo allá, en nuestra tierra prometida, San Isidro de Heredia, San Josecito, con su tía Ana, con el restaurante Isoda, en el primer aniversario. Un saludo para tía Ana, qué buen ponche, uy, mis respetos. Los chicharrones, que estuvieron excelentes. Y bueno, vamos a ver unas imágenes que Chaconcito ahí nos va a poner. Bueno, estamos desde el restaurante tía Ana, San Josecito de San Isidro Heredia, en el primer aniversario. Ana, hermana de mi madre, Margarita. Tía, qué placer de saludarte con el programa en vivo de Centro y ahora para el Club Refranero TV. Bueno, felicidades, 12 meses de mucha lucha y gracias a Dios con mucha clientela. Para mí es un placer tenerlos nuevamente, ya que muy continuamente llega todo el equipo de Radio Centro, una emisora que está en favor de todos los pequeños emprendedores, como soy una de ellas. Y muy agradecida primeramente con Dios, que es el que nos ha mantenido aquí con salud, con una buena clientela, y le pido que cada día sea mejor. Qué bueno, desde que inició hace 12 meses, la cuchara era muy típica, ¿verdad? Directamente a lo que le gusta al cliente, una buena tortilla con queso, una empanadita, que una sopa de mondongo, que un casadito, un estofado. Definitivamente son cosas que son 100% criollas de nuestro pueblo, como está el estofado, como está la olla de carne, las tortillas con queso, las chorreadas con natilla. Y eso ha llamado, gracias a Dios, mucho la clientela y el buen servicio que también brindamos, porque lo que uno haga con amor, todo eso lo reciben bendiciones. Así es, que lo diga yo desde chiquillo, desde que tengo uso de razón, desde 5 años sé la cuchara de mi tía que me llevaba al almuerzo a los cafetales a coger café. Tengo ese 10% de que, 100% de que sí, es un gran cuchara. Nos acompaña también el hijo de mi tía y mi primo, conocido Macho, Muñeco Cobre, Rodney Solís, el artista en chicharrones. Contento de disfrutar con su mamá ya el primer año. Así es, Warner, sí, claro, muy feliz, súper, súper contento, bueno, con ustedes, como decía mami, primero con Dios y después con toda la clientela, porque ya un poquitito más de un año y allá vamos, echando para adelante. Qué bueno, la gente vuelve otra vez, ¿verdad? Vuelve hasta con más gente. Esa es la ventaja. Entonces ahí uno dice, les gustó, ¿verdad? Porque van y vuelven, vienen como la canción, suben 3 y van 4, ¿verdad? Así es. ¿Qué horario tiene ahora con ese primer aniversario, restaurante Tiana? Ahora tenemos todos los días menos, o sea, ¿cómo es? Vamos todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde, solo los lunes, porque necesitamos descansar un poquito, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Los lunes? Los lunes, solamente después, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Así es, 400 metros al este, la Plaza Deportes de San Josecito, de San Isidro Heredia, buscando la Ruta 32, está Restaurante Tiana en este primer aniversario. Definitivamente donde Tiana, Nicole. Hay que ir, porque hay que poner esas empanadas, el chifrijo que es excelente. ¡Qué buena empanada! Tiana, usted le está haciendo competencia ahí a la bendita empanada, porque definitivamente eso se ve buenísimo y esos chicharrones de muerte lenta. De muerte lenta. Y los tacos, que yo hace poquito que fui, estaban deliciosos.
No, riquísimo. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ir para Dulce Navidad y compartir con ellos ahí, riquisísimo. Bueno, Tiana, un abrazo, un saludo aquí a la distancia. Ve a Macho haciendo chicharrones. El toque puriscaleño hace falta ahí nada más, Nicolita. Y el toque Tiana, porque Tiana tiene una excelente mano. Y bueno, y sus hijas también que le ayudan ahí. La sopita mondongo, ni qué hablar. Chicos, cordialmente invitados para que vayan ahí en... ¿Exactamente la dirección? San Josecito de San Isidro de Heredia, de Las Tranqueras, que son como unos 100 metros yendo a Ruta 32. Demasiado rico, riquísimo, riquísimo. Pero seguimos con más información, Nicolita, porque también... Warner se nos va de pataperro. Va a estar allá en Repuestos Guarapos este viernes 11 de agosto a partir de las 5 de la tarde con una gran parrillada, serenata con mariachi y promociones. Es la activación de las mamás, va a estar Valvoline y grandes descuentos. Un saludo cordial para mi amigo Don Alan Thomas. Un abrazo aquí a la distancia, que es una persona muy especial y un emprendedor. Eso es un empresario calibre allá en Siquirri. No se lo pierda, no se lo pierda con el amigazo Warner Cordero allá de Pate Perro. A disfrutar. Definitivamente. Pero siguiendo con lo que tenemos aquí presente, porque tenemos muchas sorpresas, chicos. Hoy está cargadísimo esto de información. Nicolita, Don Guido, allá en Don Eduardo y Rectificación Guido. Qué así bueno. Es. Ahí andó mi queridísimo compañero, el jefe que tenemos aquí haciendo... ahí está. Nos manda saludos. Tenemos aquí Producciones Chacón, nos va a poner ahí al fondo sobre el Don Eduardo y la misa que se celebró este pasado fin de semana. Gracias, gracias. Continuamos con más del Club del Felero TV. Don Eduardo, qué placer de saludarte. Gracias por la invitación a la misa de Acción de Gracias, que por cierto, estaba suspendida antes de pandemia. Obviamente, por razones que ya conocemos, no se realizaba. Correcto, bueno, tenemos 3 años de no hacerla por cuestión de pandemia, no podíamos lograr hacerla. Este año, gracias a Dios, la pudimos lograr hacer y estamos muy contentos porque verdaderamente la gente se motivó mucho, que hace tantos años de no hacerla. Ya hoy este año la pudimos hacer, entonces la gente está bastante motivada. ¿Siempre la ha realizado a principios de agosto la misa de Acción de Gracias? Antes del año 19 sí la celebramos, Acción de Gracias para agosto. Principalmente es una anticipación al Día de las Madres. Entonces celebramos la misa con Acción de Gracias y también para darle gracias al Día de la Madre también. Amigos, familiares, compañeros... Todos invitados a un sábado que siempre está cerrada la empresa, pero obviamente a las 9:30 de la mañana que fue este sábado, con gran fe y agradecimiento se disfrutó bastante, sobre todo con el sacerdote, ¿cómo te llamas, amigo? Marcelo. Marcelo, muy, muy bonita la homilía del padre Marcelo y satisfactorio quedó este año, don Eduardo. Sí, verdaderamente que me lo han hecho saber algunas personas que están muy contentas, que fue un éxito, digamos, la misa. Para nosotros, como dice usted, el sábado, que es el día que está trabajo, decimos que paramos los motores, pero encendemos la fe. Entonces, siempre lo hacemos el sábado. Y el padre Marcelo siempre, bueno, los últimos años era el que lo hace. Y entonces, ya hoy creo que el padre se pulió bastante y dio un buen mensaje para todas las, tanto para la Acción de Gracias como también para las madres. Felicidades por esa iniciativa, Eduardo, y gracias por siempre abrirle las puertas al Club del Felero y al Amigazo Cordero. Bueno, Warner, pero muchas gracias a usted también por abrirnos las puertas también del Club del Trailero y dar ese mensaje y decirle a la gente que estamos todos los años pensamos hacer una misa aquí para Acción de Gracias, así que el que tenga gusto, no es restricción, todo el que tenga gusto acompañarlos, que tiene todo el derecho de venir a acompañarlos a la misa. Este gran taller hoy se convirtió en una pequeña capilla donde se realizó la Santa Eucaristía. Desde Autorectificación Guido para el Club Herrero TV, el Amigazo Cordero y don Eduardo Delgado. No, pero qué lindo que se ve Warner vestido de pingüinito, así, bien decentico, ¿verdad? Que lo ve, no mata ni una mosca. Se ve muy bien y un saludo para la gente de Rectificación Guido. Qué hermosa que está esa iniciativa. Ahí están celebrando lo del Día de la Madre y también dando gracias a Dios por el trabajito, Nicole. Así es, una iniciativa que comenzó después de pandemia, nos estaba contando Warner. Súper, súper bien. Saludos y un fuerte abrazo. Vamos ahí, con saludos. Sí, vamos con saluditos. Dice por aquí, Eduardo, el chico Mercedes, conectado siempre. Un saludo cordial aquí, ya casi, Eduardo, ya casi. Viene un evento muy especial, ¿verdad? Pero déjémoslo ahí. Ahí se van a ir dando cuenta poco a poco. A Graybin Rojas, que siempre es un colaborador de nosotros allá en Sarapiquí y siempre nos está apoyando. Marlon, un saludo, abrazo. Y a Manfred también. A Manfredcito. Un saludo, Manfred.
También para Sol, Arley, dice que es de Ciudad Colón, coterránea ya del pueblo. Saludos cordiales. Para la gente linda de Puriscal, que también está conectada, los de Palmichal de Acosta, la gente de Pejibaye. Los de Cartago, Misael Rivera. Y para los chicos que andan en carretera también, que se conectan ahí, precaución en carretera, pero gracias, que andan en todas. Paulino Macís, que dice saludos desde la zona norte para el lindo pueblo de San Josecito, a Ana y a Macho, RR Machito. Cordial saludo para la gente de Guatemala, que también está conectada viéndonos. Tenemos audiencia de Guatemala. Un saludo, un fuerte abrazo. Ya casi se viene el evento de Guatemala y vamos a estar por allá. Más adelantito vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Una gran noticia nos tiene, sí. Una gran noticia les tengo yo, pero no se pierda el programa ni un segundo porque esto se pone cada vez mejor, chiquillos. A Mauricio Bonilla, ¿qué más saluditos tiene ahí? Tengo saludos para... ¡Ay, no puede faltar, por supuesto! ¡Qué calcula! Saludos cordiales ahí para Cachetes, para Cemental, para Luisito, para la gente de la gran familia camionera TikTok, para los compitas en carretera. Para Michelin. Para Michelin. Varias personas que se unen en carretera y que ahí están poco a poco. Ahí y vamos. Si comenzamos a saludar a todo mundo, se nos queda alguien por fuera, pero ahí... Los muchachones todos. De Cercanza también y la gente linda que trabaja en Naviera. Qué gente más valiente, los felicito porque ustedes son cargas, ustedes son héroes del asfalto definitivamente y todos los que están ahí viéndonos. Y a nuestros compañeros, que bueno, aquí nos acompañan hoy Jonathan Orozco, mi esposo, y a Andresito, que no puede faltar. Saludo cordial para mi esposo que también viene de camino, ahí don Marcos Quiroz y a la familia Quiroz que nos está viendo allá, Transportes Naranjito y toda la familia. No se imaginan la presión en serio que tenemos aquí. Y ahí Ingrita. Ingrita, saludos para todos, sí. Chaconcito, pero seguimos con más, porque el asunto se pone bueno, ¿verdad? Que vamos con una... Vamos para un evento muy lindo que se va a desarrollar en la zona de Pejibaye, Nicolita. El 17 de septiembre vamos a estar por esta hermosa zona. Bueno, ahí nuestro amigo Ternero Eléctrico nos tiene bastante información y bueno, nos tiene presionados también. Un saludo para toda la comisión de Pejibaye que verdaderamente hace un esfuerzo grandísimo. Son gente que lo da todo, son gente que dice yo quiero, yo puedo y es una buena causa, es para una buena causa. Definitivamente usted no se puede perder este evento, si usted tiene la oportunidad acompáñenos este 17 de septiembre porque ahí el Pejibaye, ¡ay, Dios mío! ¡No se imaginan! ¡No se imaginan! Lindísimo, la gente es un sol, la gente es bellísima, el padre no se queda por fuera, mi amigo, que Dios me lo bendiga. Padre, gracias por todo. No se imaginan el año pasado que tuve la oportunidad de compartir con ellos. Lindísimo, los amo muchísimo a toda la gente linda de Tucurrique y de Pejibaye. Es que son dos pueblos que se unen. Dos pueblos que se unen. Está cerquita de la Suiza, Nicole. Ah, sí, ahí vamos también a estar en la Suiza. Y nos mandaron una invitación especial. Nos la va a poner Chaconcito en este momento. De nuevo nos encontramos, amigos camioneros, aquí en Pejibaye de Cartago. Bienvenidos a nuestras fiestas patronales 2023 y su segunda edición del desfile de cabezales. De septiembre a las 9 de la mañana les esperamos, queridos amigos, para que vengan a apoyarnos en esta tarea que nos corresponde como pueblo de Pejibaye y ustedes que nos quieren acompañar para restaurar nuestro templo parroquial. Bienvenidos a esta que es también su casa. Los esperamos en Tucurrique. A las 9 de la mañana daremos inicio con nuestro espectacular desfile de cabezales hacia nuestra parroquia. Un abrazo, que Dios los cuide y que Dios les bendiga y acompañe todos los días de su vida.
Qué linda la gente de Pejibaye, definitivamente ese carisma, ese calor, eso definitivamente, Nicolita, deja mucho de qué hablar. Es gente que necesita que lo apoyemos y gente que se da con todo el amor del mundo. Es para mí un placer, un privilegio acompañarlos en ese desfile porque sin lugar a duda para mí significa muchísimo. Y para mis compañeros que van este año, ahí vamos a estar, si la van a pasar súper bien, se lo aseguro. No, y para una comunidad que un padre se apunte tanto es de gran bendición. Padrecito, saludos cordiales de todo corazón. Don Bernie Ternero, saludos. Sigan adelante, sí se puede, ya casi estamos en la recta final. Sé que como organizadores es un peso pesado definitivamente, pero la satisfacción y lo que Dios da después de esto es grandísimo. Y celebrando al santo patrón, San Miguel Arcángel, ahí vamos a estar si Dios quiere. Pero seguimos con más, Nicole. Seguimos con más, con este especial. Bueno, comenzamos la semana pasada, hoy con la mamá de Eduardo. Bueno, este especial es para las mamás de los camioneros y camioneras. Eduardo Jiménez y sus mamás, ahí vamos a estar viendo una linda entrevista y nos la va a presentar nuestro compañero Chaconcito. Saludos amigos del Club del Trailero TV. Este mes de las madres estamos con un especial de mamás de camioneros y camioneras. Acompáñenos a ver estas hermosas historias. Seguimos con más del Club del Trailero TV, con el especial del Día de las Madres, con mamás de camioneros, hoy con doña Yolanda Bolaños. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ella es la mamá de Eduardo Jiménez del Club Mercedes, que es un club que siempre nos acoge. Muchísimas gracias a todos los del Club Mercedes y saludos a todos. ¿Cómo ha sido eso de tener un hijo camionero? Bueno, ha sido una experiencia bastante dura, diría yo, porque de verdad que mientras anden en carretera, uno siempre piensa mucho en ellos, por tanto peligro que hay. Sí. Pero yo siempre confío en mi Dios y siempre lo encomiendo a la Santísima Trinidad todos los días, que Él sale de mi casa para que sean ellos los que lo acompañen en el camino y el Espíritu Santo siempre me lo guíe por el buen camino. Y eso es lo más importante, porque para uno como hijo, las oraciones de la mamá son lo que lo ayuda a seguir adelante. Así es. Uno siempre, lo mejor para los hijos, entonces, ¿quién mejor que nuestro Señor para que sea Él el que los encamine, los ilumine en todo el caminar de la vida de ellos? Cuéntenos cómo era Eduardo de niño. Bueno, desde bebé podría decirle que era muy imperactivo. Ajá. Él era muy fogoso y todo, pero gracias a Dios muy saludable. Es lo más importante. Sí. Pero sí, ya cuando fue creciendo, pues lógico que su adolescencia y todo, pues más inquieto y todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre fueron muy obedientes. Que es lo más importante. Sí. Y algo que había hecho desde pequeñito, que siempre me quedó grabado en mi mente, fue algo tan lindo que siempre se lo digo a ellos, que con plasticina de colores armó e hizo un circo. Un circo. Que yo me quedé sorprendida de ver todo lo que hizo, payasitos y todo. Y llegó y me lo enseñó, que yo hasta que me quedé, ¿verdad? Que yo dije, bueno, bendito Dios, qué manos. Qué manos. Y un artista. Y sí, y de verdad que él tiene mucha creatividad en sus manos para hacer cosas. Entonces, le doy muchas gracias a Dios y de verdad me siento muy orgullosa. Y no solo de Eduardo, mi hijo, sino de todos mis hijos. Sí, porque usted nos dijo que tiene 4 hijos y bueno, cada uno tiene su personalidad diferente. Sí, eso es. Yo creo que en todos los hijos es así, no somos todos parecidos, no, ¿verdad? Siempre somos diferentes en algo, pero el amor de madre siempre es el mismo para todos los hijos. Así es. Y cuéntenos esa anécdota que nos estaba contando detrás de cámaras de Eduardo en el caballo. Bueno, supe que era él porque alguien me lo dijo, pero no lo logré ver, ¿verdad? Pasó tan rápido al frente de mi casa que nunca creí que fuera él el que iba en ese caballo. Pero hasta después sí, me di cuenta y luego que dijo que sí, que era él, pero fue bastante. Usted nada más lo vio ahí que pasó a teja. Fue un susto que yo me quedé, como dicen, con el corazón en la boca, ¿verdad? Porque de verdad que sí fue, yo dije, es que él era siempre ha sido muy animado. Así es. Él siempre ha sido muy, ¿cómo le explico? No le tiene miedo
al trabajo, no le tiene miedo a enfrentar muchas cosas, y yo digo que eso es lo que lo ha hecho tal vez ser un camionero así como es él, que me siento orgulloso porque él es muy responsable en eso también. Un gran hombre. Un gran hombre. ¿Y cómo fue? Un gran hijo. ¿Cómo fue eso en el momento que llegó Eduardo y le dijo, yo quiero ser camionero? Bueno, y como le digo, es preocupante, pero igual manera, Jay, los hijos hay que soltarlos para que ellos también hagan su propia vida, y si él le nacía y le gustaba eso, el trabajo así, pues yo solamente me quedó, como le digo, encomendarlo al Señor, para que sea él el que me lo guíe, porque yo en el camión no puedo andar con él, Dios sí puede andar con él. Entonces, él y la Virgen me lo cuidan siempre. Así es, Diositos, Dios siempre cuidándonos desde arriba. Sí. ¿Algún mensaje para Eduardo? ¿Quiere dar algún mensaje a Eduardo? De que... ¿Qué puedo decir? Que me siento muy orgullosa del hijo que tengo, porque es muy trabajador y responsable, y un buen papá. Así es. Él es un buen papá y lo ha estado demostrando, y yo sé que lo va a seguir demostrando, porque los hijos se aman, y los hijos son algo que Dios le da a uno y no es a todos los que nos dan, ¿verdad? No es todo el privilegio que tenemos de ser madre o padre. Dios sabe por qué nos escoge, entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros para que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros y nosotros de ellos. Así es. Muchísimas gracias, doña Yolanda. Y feliz Día de las Madres para usted también. Ay, muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Les agradezco. Que Dios me la bendiga. Amén. Igual para todos. Bendiciones. Y seguimos con más del Club Retrailero TV. Buenas, saludos cordiales al Club de Trailero TV. En este mes de las madres quiero mandarles un saludazo a todas las mamás de Costa Rica y muy especial a mi mamita que está allá en casa. Que Dios me la bendiga mucho, que me le regale mucha salud y que me la tenga muchísimo más tiempo conmigo. Madre, te amo, eres la mejor mamá del mundo y que tenga un lindo y hermoso día este 15 de agosto. Bueno, que la pasen bonito. Qué hermoso mensaje el de Eduardo Jiménez a su mamá. Claro que sí, definitivamente eso se llama agradecimiento. Un hijo agradecido con su mamá y una mamá que lo ama intensamente. Intensamente, porque bueno, nos estaba diciendo que Eduardo desde chiquitito es activo 100%. Muy activo. Y bueno, de sus tortas y todo, pero ahí siempre echando para adelante. De la mano de su mamá. No, si nos estaba contando que nada más lo vieron pasar con un caballo y Eduardo iba por ahí. O sea, desde pequeño el asunto se ponía hiperactivo. Bueno, Cindita, vamos con saludos. Tengo saluditos aquí para Ricardo Picado Córdoba, mi amigo Taz, ¿qué tal? Allá desde la ciudad de Coronado. Para Gilbert Chávez Mora, camarógrafo de Repretel, mejor conocido como Artisto. Saludos para el caballero ahí. También tengo saludos para Guillo Quiroz, conocido como Papelillo. Johnny Sandoval, Johnito, saludos, nuestro compañero. También para Juan Diego Ulate y para César Rodríguez. Flor Lozano, Luis Chávez Muñoz, y no puede faltar la familia de los salchichones allá en la Suiza de Turrialba, que siempre están pendientes de nosotros y ese amor que nos tienen. Para Andrés Amador, para Jos Quiroz, saludos. Allá está mi hijo, en compañía de ellos, Quiroz y familia, muchas gracias. ¡Muñequillo! ¿Qué calcula? Jorge Arturo Madrigal Zamora, desde Pérez Celedón. Y para Ligia María Aguilar Monje, un saludo cordial, mi estimada, allá en la zona de Puriscal. Y un saludo muy especial para mi mamá, ahí que nos está viendo. Mami, te amo. Igual para mi madre, para mi suegra y para todas esas mamás que nos están viendo y futuras madres que también nos están viendo. Bienvenidas. Bienvenidas a esa gran labor de ser mamá. Correcto. Jason Jiménez Bolaños. También tengo saludos, bueno, para Erika Bolaños, Paulino Macís, Fernanda Hernández. Dora Tortos, un saludo para todos allá del más lindo pueblo de Pejibaye. Y para la mamá de la chica Mercedes, que también está conectada, mi amiga Doña Cinia. Doña Cinia y Don Bernal, el papá de la chica Mercedes. ¿Y él está guardando el día de los papás, no? No puede faltar, no,
Es hasta de este viernes en 8. Bueno, creo que es viernes. Bueno, el 17 es... Viernes, sí. 17 de agosto, allá en El Camionero, en la sucursal de Guápiles, en una activación más por el 10º aniversario. Sigue de pateperro el patrón. Sigue de pateperro. Qué tirada. Pero eso se pone bueno, porque ahí va a haber bastantes premios y así bastante es. Carnitas a... Y buenos chicharrones, porque siempre son buenos chicharrones allá en El Camionero. Y el viernes 18 de agosto va a estar Pedro Leal y bueno, Warner Cordero en el programa en vivo. Eso va a ser en el Centro Recreativo Río Vueltas, allá en la Alegría de Siquirres. Seguimos con más, mi amiga Ana Colita. Seguimos con más y ahora con esta especial que nos tiene Cindita. Esta es una sección dedicada a todos ustedes, gente valiente, gente que se dedica a salir de su casita a buscar el sustento en cualquier ámbito. Es para usted, empresario, que también le dice sí al pequeño, sí, quiere trabajar, ok, aquí estamos, venga. Es para usted también, chofer que anda en el camión, es para usted que toma la decisión de ser líder, de levantarse y decir yo quiero y yo puedo. Forma parte de un sueño hecho realidad, forma parte de una integración en un común y es para analizarla, para decir, es cierto, yo soy de eso. Y la voy a abrir hoy, martes, con mi amiga Jocelyn Tovar desde Guatemala. Ella es, para mí, una de las héroes del asfalto. Y le voy a decir por qué escogí a Jocelyn como primicia. Porque Jocelyn, en poquito tiempo que tengo de conocerla, y voy a tener la oportunidad de ir a conocerla a Guatemala, ella me ha enseñado sobre liderazgo, sobre humildad, sobre empoderamiento y también el hecho de la competitividad sana en el circuito de carreras allá en Guatemala. Comentaba mi amiga Jocelyn que en 38 participantes, solo ella y otra colega fueron las participantes mujeres que estuvieron ahí en el evento y serían 36 varones, ella quedó en segundo lugar. Así que para mí Jocelyn ha sido una persona que me ha inspirado a creer y que sí se puede. Entonces abro la sección de Héroes del Asfalto con mi amiga Jocelyn Tovar desde Guatemala. Definitivamente una héroe del asfalto, al igual que usted que nos está viendo, Nicole, gente linda, ella para mí ha sido una inspiración. Sé que en Costa Rica hemos tenido varios exponentes en cuanto a los piques, ahora Milena. Desarrollándose muchísimo, que también le mando un fuerte abrazo allá hasta la provincia de Limón. Y nuestra amiga, la que entrevistamos allá en Ciudad Colón. Mi querida amiga Lolita Carmencita, sí. No, han habido varias mujeres que se han atrevido y han dicho, sí, yo puedo. Pero
personalmente para mí ella me ha enseñado así a la distancia, porque el fin de semana voy a tener la oportunidad y les voy a traer imágenes de lo que se vive allá en Guatemala. Voy a tener la oportunidad de montarme en el camión. Ella me abrió la posibilidad, te vas a montar en el camión, te voy a enseñar los tiempos de la carrera, y para mí eso es algo, es un sueño. Sí, le agradezco de todo corazón, sé que me está viendo, y con todo mi cariño. Ahí tienen en pantalla imágenes sobre la feria, que sería este 13 de agosto. Son camiones cargados, qué lindo, eso nunca lo he visto, y los piques. Bueno, para mí Guatemala es un hecho realidad, y le doy gracias a Transporte Limta, que es el patrocinador oficial, de que podamos llevar a Cindy la muñeca hasta allá. Ahí están imágenes de mi querida amiga con el camaleón, aquí se viene a correr, no a llorar. Creo que la imagen habla mucho, ¿verdad?, sobre el tema. Eso se llama empoderamiento. Empoderamiento femenino, que bueno, tenemos que apoyarnos nosotras las mujeres a seguir adelante, y bueno, y este peso pesado que tiene Jocelyn. Definitivamente, ahí hay imágenes de mi amigo Don Carlos, del camioncito de él, que también va a estar por allá. Que siempre nos acompaña aquí en Costa Rica en diferentes actividades. Ahí estuvo en el desfile de Puriscal. Creo que se va a hacer presente en varios desfiles más que están invitados por aquí, por Costa Rica. Esperemos tenerlo pronto aquí en Costa Rica. La competitividad buena, pero sana. Pero sana, pero sana. Eso de competitividad en otros niveles, creo que no. Entre mujeres no debería existir eso. No. Tiene que ser sano y, como dije yo, apoyarnos todas las mujeres a seguir adelante y a ser fuertes. Y si usted quiere formar parte de estos sueños, por favor, ahí queda en pantalla, bueno, mi amigo Chacón, el número de él, Producciones Chacón, ponga un mensajito que nosotros llegamos hasta donde vayamos. Nos pueden contactar también en, bueno, las diferentes redes sociales de nosotros, tanto de Cindy, Nicole Alvarado, Jorge Chacón y Jonathan Orozco. Ahí vamos a estar pendientes para todos los que nos quieren ayudar en esta sección. Y sigue la presión psicológica aquí con el Parchón, ¿verdad? Qué lindo. Ya llegó otra vez. Tenía que ser un día de tantos, que él tomara vacaciones, vacaciones a la distancia, él tiene que observar todo desde un ángulo que diga sí o no, ¿verdad, Nicole? Así es. Bueno, y que tanto nos ha enseñado, bueno, para mí en todos estos años y estos meses más que todo. Ahí tenemos en pantalla el número de producción para que usted se refiera a nuestro querido productor Jorgito Chacón Huertas, forme parte, y no se asuste si uno de los colegas llega y le dice, usted forma parte de Héroes del Asfalto, porque cualquiera de nosotros puede llegar y tocar la puerta. Usted es muy importante, usted forma parte de una gran cadena que es la que tiene este país en avance, porque pese a la negatividad que existe, nosotros hacemos el positivismo. Así es, y bueno, un eslabón muy importante para todo el comercio, los traileros y bueno, todo lo que vamos a hablar en esta sección. ¿Y dónde está el viernes? Se nos va de Pataperro Warner el viernes 11 de agosto en Guarapos, con Valvoline y la licorera El Caribe. Ahí va a estar con una gran parrillada, serenata y mariachi, promociones en todas las líneas. A partir de las 5 de la tarde usted no se lo puede perder. Valvoline es ahí parte fundamental, Centro Llantero Guarapos, mi amigo Alan Thomas y el amigazo Cordero de Pate Perro. Activación para mamá. Activación para mamá. Sí, ya vamos terminando con nuestro programa. Ahí, bueno, ahí salió el número. Tenemos algunos saluditos ya para finalizar, Nicole. Ricardo Padilla, saludos. Y tenemos saludos ahí para la gente linda de Limón, desde Guápiles. Jonathan Michi, se nos había olvidado. Sí, nuestro querido compañero Jonathan Michi, encargado del tema de audiovisuales, aquí en producción. Definitivamente allá, saludos hasta la bella tierra de Guanacaste. Postica, Michael Gamboa, saludos. También para Dayana, la hija de Chaconcito. Don Cristian Cubillo, Pelón, bendiciones allá a Guadalupe. Maynor Porras, Quiroz. Jorge saludos. Arturo Madrigal Zamora. Para Dayanita Chacón, chicas, saludos para las hijas de Chacón, un fuerte abrazo. Vamos a ver, Mac VP, saludos. Andrés Amador. Gerardo Arias. Y recordarles el 17 de septiembre con nuestro amigo Ternero allá en Pejibaye. En Pejibaye, si Dios quiere, vamos a estar con las excelentes tomas de todos nuestros compañeros, Jorge Chacón, Jonathan Orozco, Marquitos, que se va a tirar al agua, y Andresito.
todo el equipo de producción. No se lo pierda, no se pierda los siguientes programas porque vienen cosas muy buenas. Gracias por acompañarnos todos los martes. Para nosotros ha sido esto un proyecto que comenzó hace un año con la visión del patrón y aquí estamos apoyándolo. Y hace un año que entrevistamos a Cindy allá. Ay, sí, hace un año ya. Recuerdo como si fuera ayer. ¡Qué bendición! La verdad que ha sido muy bendecida. Hemos crecido juntos como equipo y estamos para servirles en todo momento. No dude en ponernos un mensaje. Ahí producción pasó hace poquito los números de teléfono. Está también el número del amigazo, en lo que podamos servirle con muchísimo gusto. Y vamos a crecer, vamos para adelante a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Y vamos con el desfile de unas imágenes del desfile de Juan Viñes, que ahí teníamos rezagadas, pero ya por fin las podemos poner. Hasta luego, 10:04. Dios los bendiga. Estamos hoy desde la linda comunidad de Juan Viñas, en el primer desfile de cabezales en la comunidad. Los dejamos a continuación con imágenes del evento.